Trabajo de investigación y desarrollo con ojo crítico del productor es el concepto que hoy vamos a transmitir en Productiva TV. Aquí, desde Estancia Santa Ana del Grupo Pereira, te mostramos la cocina de las empresas de cómo trabajan en investigación y desarrollo, tratando de buscar herramientas propicias para todos nuestros amigos productores. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV, vamos a enfocarnos en cuestiones de presión de plagas, cómo hoy las chinches y las trix pueden generar problemas a los productores. Pero a futuro hay algunas herramientas que se asoman que puede darnos algún tipo de solución. El estadio que estaría controlando este producto sería el adulto, la ninfa también, obviamente, ¿verdad? Es muy importante destacar que este producto tiene una residualidad bastante importante y superior, obviamente, a lo que anteriormente se contaba. También estamos hablando que sería una herramienta totalmente nueva. No es un principio activo de una familia química actual, sino que es algo totalmente nuevo. Es una innovación que hoy Syngenta va a traer para el productor, para la siguiente zafra probablemente. Para TRIPS sería una supresión muy importante. Hoy no hay un producto bien específico para TRIPS en el mercado y por lo tanto sería una herramienta fantástica para un estilo de rotación. Tampoco es para utilizarlo una, dos, tres, cuatro veces en un mismo periodo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de manera técnica, tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar realizando la rotación tanto para chinches, para trips y para ácaros. Con trips podemos llegar a estar perdiendo entre 15 a 20%, con ácaros lo mismo en productividad, y con chinches obviamente en calidad de grano. Cuando trabajamos, por ejemplo, para obtener semillas, es vital el uso de este producto finalmente. Las inversiones en investigación y desarrollo permiten obtener las tecnologías adecuadas conforme a las necesidades de los productores. Syngenta a nivel mundial, a nivel global, está invirtiendo hoy anualmente 1.3 billones de dólares solamente en investigación de principios activos nuevos, en investigación de productos nuevos, seguros para el productor, que van a ser comerciales finalmente de aquí a un proceso bastante largo, dentro del cual obviamente están incluidos personas científicas, personas que resguardan la seguridad alimenticia finalmente, resguardan obviamente la seguridad del productor que finalmente va a estar utilizando estos productos, y obviamente ingenieros agrónomos, ingenieras agrónomas también que trabajan en esto, que trabajan en investigación en Syngenta. A lo largo de todo el mundo, Syngenta cuenta con 5.000 empleados en investigación solamente. Llámese científicos, llámese ingenieros agrónomos, analistas de sistemas, analistas de enfermedades, de creación de nuevas moléculas, ¿verdad? Como dije anteriormente, son 13 años lo que Syngenta aproximadamente invierte en años para que finalmente esto llegue al productor, ¿verdad? Herramientas eficientes para el control de malezas fueron expuestas a los participantes en este encuentro desarrollado en el Centro Tecnológico del Grupo Pereira. Estamos con los técnicos de GPESA aquí en la región centro, evaluando un poco un producto que fue lanzamiento en esta campaña, que se trata del Octil herbicida, que tiene dos ingredientes activos, el saflufenacil y el imacetapir. Son activos que ya conoce el productor y hoy lo tiene en un solo producto. Saflufenacil es un producto de acción quemante que es usado en la secuencial, y el imacetapir es un producto de acción de control sobre banco de semillas. Ya hace 90 días atrás habíamos pasado por este mismo campo a evaluar el efecto de secado del Octil sobre la aplicación de base. Vimos muy buen resultado en cuanto a la velocidad de secado y la acción sobre la mayoría de las malezas resistentes. Hoy estamos evaluando ese efecto residual del imacetapir, que es reflejado en una limpieza de la parcela. El manejo del suelo fue un factor fundamental para que en esta zafra se obtenga una estabilidad productiva en esta unidad de producción. La parte técnica no empieza cuando empieza el cultivo, la parte técnica comienza mucho antes, algo que siempre nosotros mamamos, que es lo de rotación de cultivo y hacerlo realmente bien, proteger nuestro suelo.
Acá trabajamos con agricultura de precisión ya hace un buen tiempo. Le damos mucha importancia, mucho énfasis a la corrección y a la preservación del suelo. En todas las sequías o en todas las situaciones anegadas que nos tocó atravesar, acá siempre salimos airosos. A pesar de la situación, estamos con un 20-25%, entre 20-25% de área cosechada y con un rendimiento actual de 1.950 kilos por hectárea. Creo que en la región me decían algunos compañeros, algunos productores, que no se había escuchado esos rindes. Y bueno, nos llena a nosotros de satisfacción que esos son reflejos de que venimos desarrollando bien las tareas. Seguimos avanzando la mañana de Productiva TV y no cabe duda que las variedades de soja con la plataforma intacta 2 Extend llama la atención de todos nuestros amigos productores. Aquí en la cocina de GPESA vemos algunos materiales que futuramente van a tener dicha plataforma biotecnológica. Estamos trabajando con códigos actualmente y tenemos tres materiales ya avanzados. Muy probablemente que van a ser lanzamientos comerciales porque están teniendo muy buena performance en el campo. Tenemos una de un grupo corto, un grupo 5.8, y tenemos otra de un grupo 6.4. O sea, sería una variedad para abertura de siembra y otra para época central. Posibles lanzamientos bajo la tecnología Extend. Me parece una idea fantástica esta iniciativa de GPESA, de mostrar un poco el trabajo de los técnicos, toda la gente que trabaja en investigación, que no siempre está muy expuesta al público. No siempre tenemos el acceso. Entonces es muy importante que la gente, el productor sobre todo, pueda conocer el esfuerzo y la inversión que hay detrás de una variedad. Porque recordemos que necesitamos 2 años de ensayos oficiales en el SENAVE para registrar la variedad en todas las regiones del país. Entonces eso es una inversión muy grande que solamente las compañías ven el retorno en la semilla certificada. Las empresas obtentoras van desarrollando sus tareas de investigación en torno a la nueva plataforma biotecnológica Intacta 2 Extend. Estamos en un área donde nosotros lo manejamos dentro del programa de desarrollo, que le llamamos nosotros, desarrollo de productos. De aquí van llegando variedades, ya lo que salen del programa de investigación. De ahí son seleccionadas algunas variedades, lo metemos en este tipo de ensayos un poco mayores a lo que es los ensayos de investigación. Y bueno, ahí ya lo vamos testeando con las variedades actuales del mercado. A partir de esta campaña se ha abierto esa posibilidad de poder ya también hacer las evaluaciones en nuestros programas propios de desarrollo de las nuevas tecnologías, y puntualmente esa tecnología también tenemos en este tipo de evaluaciones que tenemos. Actualmente estamos teniendo 3 variedades con esa plataforma y por supuesto variedades de distintos grupos de madurez, ¿verdad? Las precoces, las de ciclo intermedio, 6.5, las de 6.2 y un poco más precoces. Estamos teniendo variedades con esa plataforma prácticamente en todos los grupos de madurez que hoy tenemos en el mercado. Un nicho de mercado con las variedades convencionales de soja se desarrolla con mucho ímpetu en la cocina de GPESA. Estamos muy contentos de poder lanzar a partir de este año un programa de multiplicación de originación de soja convencional, de soja no transgénica. Ya hace un buen tiempo nosotros, como somos semilleristas, la semilla de soja se produce en una segunda zafra, sería lo que le llamamos zafriña. Entonces la zafra de soja, que sería pie de esta zafriña, no podría tener un material diferente. Entonces nosotros dotamos estas parcelas, en donde posteriormente serían zafriña, de un material convencional, de tal manera que nosotros podamos controlar este material para que no haya una cruza varietal posterior en la semilla que ofrecemos. Con el transcurso del tiempo fuimos probando algunos materiales convencionales. Hace unos 10 años dimos con un material originado por el IPTA, el CM422. Vimos muy buen potencial de rendimiento y sobre todo material que no es propenso a enfermedades. Entonces nosotros obtenemos una ventaja ya en nuestro costo de producción, responde en rinde, y entonces haciendo los números era el material en donde siempre nos daba mayores ingresos en cada una de las parcelas. Nosotros ofrecemos la semilla sin cruza con un material convencional, le damos el acompañamiento al productor y tenemos la ventaja de, como somos semilleristas,
podemos clasificar a la hora de cosecha y podemos recibir en nuestras semillerías. Segregamos sin que tenga contacto alguno con otro material para que no se pueda contaminar estos materiales. Estamos llegando a la parte final de Productiva TV, pero en esta oportunidad vamos a hablar de una tecnología que se asoma con mucha fuerza al mercado de Paraguay. Estamos hablando de la nanotecnología en los defensivos agrícolas, tratando de brindar una solución a nuestros amigos productores. Esto es una innovación y aquí en Paraguay lo estamos teniendo en la mano de Repsurco, que es la nanotecnología aplicada a fitosanitario, ¿verdad? Repsurco es una empresa pionera en cuanto a lo que es investigación, desarrollo y producción de esta tecnología para el agro paraguayo, ¿verdad? Los pilares que estamos trabajando y lo que obtenemos gracias a esta tecnología es una mayor eficiencia en cuanto a lo que es los productos fitosanitarios, llámese herbicida, fungicida o herbicida. Además, eso sería la eficiencia, una mayor eficiencia comparada a una formulación convencional, ¿verdad? La alta compatibilidad con otros productos, como bien sabemos, normalmente en una aplicación no estamos aplicando un producto o dos productos, sino van muchos más productos. Entonces, la compatibilidad que ofrecen estos productos para con otro tipo de formulaciones alta es muy eficiente, lo cual nos permite digamos ahorrarnos inclusive una aplicación, evitando cortes en el caldo, cortes en el tanque, como se suele llamarlo, ¿verdad? Otro punto no menor que trabajamos con esta formulación es el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Estamos ofreciendo productos mucho más amigables con el medio ambiente, llámese suelo, aire, inclusive con la inocuidad mismo con los que están aplicando o con el productor, ¿verdad? La nutrición vegetal es un aspecto fundamental que mitiga condiciones extremas de sequía. Acompañar con un paquete tecnológico eficiente ayuda a obtener mejores resultados. La tecnología Gama, en primer lugar, cuenta con tratamiento de semillas, que tenemos el TAGI, por ejemplo. El TAGI, ¿verdad?, es un producto a base de hormonas vegetales, aminoácidos, macro y micronutrientes, que fueron preseleccionados justamente para la circunstancia, ¿verdad? Después tenemos el Magnum, elaborado para usar en las aplicaciones foliares, principalmente con mezcla con glifosato. El TOC Amino también es uno de los productos preseleccionados con alga marina, aminoácidos, macro y micronutrientes con alto porcentaje. Y después tenemos el Borus, es para el amarre de flores, para evitar el aborto, ¿verdad? En todos los productos que es de Gama, desde tratamiento de semilla hasta la floración, nosotros en nuestro producto está incorporado el Borus. Ayuda a la planta para no abortar las vainas también. Desarrollar tareas de investigación de productos teniendo el ojo crítico del productor asegura que cada innovación cumpla un rol preponderante en el campo de los agricultores. Con todo el plantel de profesionales del grupo, siempre venimos acompañando estos trabajos, venimos observando, discutiendo, probándolos, porque cada año siempre se dan circunstancias diferentes. Entonces, para que un material, sobre todo hablando de soja, somos también semilleristas de trigo, de arroz, para que un material pueda ir respondiendo y nosotros también podamos ofrecer al productor, tenemos que conocerlo bien en todas las etapas del cultivo y en todas las circunstancias diferentes que nos ofrecen las cuestiones climáticas también, ¿verdad? Este acompañamiento de las variedades, tanto las nuevas como las que están hace un buen tiempo ofrecidas al productor en el mercado, solemos dialogar, solemos discutir con todos los técnicos de GPESA siempre, para que nosotros también tengamos la información de primera mano para poder salir a divulgar y dar las mejores recomendaciones al productor. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Curiosos como siempre, tratando de llevar la última tecnología a nuestros amigos productores. Siempre de la mano de Productiva TV, de todo el equipo humano de Productiva Comunicación y Marketing. Muchísimas gracias a las empresas que nuevamente depositan su voto de confianza en todo el equipo de Productiva en esta temporada 2022. Nos reencontraremos la próxima semana cuando estemos haciendo un nuevo capítulo de Productiva TV. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos
3 veces al día.